Saludos, amigos. Comenzamos nuestro programa de hoy con un reportaje sobre la 23ª Asamblea Nacional del Apostolado del Mar, celebrada recientemente en Santa Pola. Seguiremos después con noticias de alcance internacional, especialmente de la Santa Sede. A continuación, tendremos una breve presentación del Evangelio del Domingo. Y nos despediremos con una recomendación sobre la clase de religión en el ámbito escolar. Cuando utilizamos la palabra mar o playa, parece que estemos pensando en ese aspecto de diversión, de ocio, de verano. Yo quisiera invitaros en este momento a que cuando pensemos en esta palabra, en el mar, en la playa, también tengamos un recuerdo, una oración, un pensamiento para aquellas personas que cuando utilizan esta palabra la hacen con todo el sentido de lo que significa un trabajo, un oficio, que muchas veces, por desgracia, conlleva el sacrificio de la propia vida. Son los marineros, los trabajadores del mar, las gentes del mar. Los pasados 16 al 19 de abril, la diócesis de Orihuela Alicante fue la sede, en Santa Pola, de una Asamblea Nacional del Apostolado del Mar. Tengamos en cuenta a estas personas, a sus familiares, y también pensemos en que el mar tiene para nosotros connotaciones muy importantes, puesto que a las orillas del mar de Galilea, Jesucristo llamó a sus primeros discípulos. El mar es el lugar también, como un símbolo de este mundo en el que nos movemos, donde realizamos nuestro apostolado. Sobre él decía el Beato Francisco Castelló: en las cosas del apostolado nunca nos tienten ni la silla cómoda ni la cosa fácil. ¿Qué tal estáis todos, amigos? Estamos encantados de estar una semana más con todos vosotros. Hoy nos vamos a Santa Pola. Como todos sabemos, el puerto de esta ciudad es uno de los más importantes, si no el que más, en lo que se refiere a pesca en todo el Mediterráneo. Esta es una de las razones por las que se ha celebrado allí la 23ª Asamblea Nacional del Apostolado del Mar. Han venido pues hasta nuestra diócesis delegaciones de toda España para participar en este encuentro. Un resumen del mismo es lo que os ofrecemos en nuestro reportaje de hoy. Estela Maris es desde hace mucho tiempo el título preferido con que la gente del mar se dirige a la Virgen María, en cuya protección siempre ha confiado. Jesucristo, su Hijo, acompañaba a sus discípulos en sus viajes en barca, les ayudaba en sus afanes y les calmaba las tempestades. Así también la Iglesia ha acompañado a los hombres del mar, preocupándose de las peculiares necesidades espirituales de esas personas que, por motivos de diversa índole, viven y trabajan en el ambiente marítimo. La obra del Apostolado del Mar, a pesar de que no constituye una entidad canónica autónoma con su propia personalidad jurídica, es la organización que promueve la atención personal específica dirigida a la gente del mar y está orientada a sostener el esfuerzo de los fieles llamados a dar testimonio en ese ambiente con su vida cristiana. Bajo el lema Una misma palabra, una misma familia, Santa Pola ha sido la anfitriona del 16 al 19 de abril de la 23ª Asamblea Nacional del Apostolado del Mar. Unas 60 personas de 11 delegaciones procedentes de toda España se reunieron en esta cita bianual que en esta ocasión ha elegido Santa Pola como sede por su tradición marinera y por ser uno de los municipios que más apoyo ofrece a su sector pesquero. ¿Por qué se eligió Santa Pola? Sí, pues desde la última Asamblea de Las Palmas se eligió Santa Pola por hacer un homenaje a esta población que tanto está colaborando y trabajando en favor de los pescadores. El jueves 16 de abril por la tarde se iniciaron los trabajos de esta asamblea con la acogida de Daniel Carrillo, concejal de protocolo del Ayuntamiento de Santa Pola. Posteriormente, se formó la mesa presidencial formada por don Luis Quinteiro, obispo de Ourense y promotor del apostolado del mar en España. Don Rafael Palmero, nuestro obispo, Lola Gadea, teniente de alcalde de la localidad, y Alberto Sirvent, nuestro conciliario diocesano en este ámbito. Estaba también presente don Manuel Sánchez Monje, obispo de Mondoñedo Ferrol, quien también forma parte de esta comisión episcopal. ¿Qué es la pastoral del mar? Pues la pastoral del mar es una presencia de la Iglesia junto a los hombres y a las mujeres de la mar, anunciando el Evangelio de Jesucristo y haciendo
pues una labor de atención y cercanía a los hombres de la mar. Nosotros hemos tenido la suerte de que la Iglesia, recientemente, el Papa Juan Pablo II, que Dios nos ha regalado y que es ya pues, un ángel del cielo, pues nos ha regalado un documento hermosísimo que se llama Stella Maris. En la actualidad, ¿cuáles son los objetivos que persigue esta pastoral? Pues los objetivos fundamentales son de llevar la presencia del Evangelio a los hombres y a las mujeres de la mar, de estar cerca de ellos en sus problemas y necesidades, y sobre todo en España lo más importante en estos momentos es que en todas las diócesis haya una presencia del apostolado del mar viva y cercana a los hombres y a las mujeres de la mar. El lema de la asamblea es una misma palabra, una misma familia. ¿Por qué este lema? Pues en octubre pasado se celebró en Roma el sínodo sobre la palabra de Dios, y la palabra de Dios tiene que iluminar todas las realidades de este mundo. Por eso en la familia marinera, que es una auténtica familia donde las alegrías y las penas se comparten, también tiene que resonar esta palabra del Señor, que es luz, que es vida, que es consuelo en tantos momentos duros y difíciles de la familia marinera. Después de los parlamentos iniciales, Luis Marcos, quien actuó como moderador durante todos los días de la Asamblea, presentó al primer ponente, que no fue otro que Agustín Romero, director nacional del Apostolado del Mar, que habló sobre las perspectivas y retos de este apostolado. Que manifestar públicamente en nombre de quien estamos aquí. ¿Qué supone para Santa Pola la celebración en la ciudad de esta Asamblea Nacional de Apostolado del Mar? En principio, un orgullo, una satisfacción por la confianza depositada en este municipio de gente marinera, de gente hospitalaria, de gente que siempre ha tenido las puertas abiertas de la ciudad a todos los visitantes y, cómo no, a la gente de la mar. Máxime cuando ahora los representantes de la Iglesia, en colaboración con la cofradía y con el ayuntamiento, están trabajando para ese sector. La tarde del día 16 de abril se completó con los informes de las distintas delegaciones regionales asistentes a la Asamblea. Fueron en concreto las de Bilbao, San Sebastián, Santiago de Compostela, Tui Vigo, Barcelona, Las Palmas de Gran Canaria, Almería, Mondoñedo Ferrol, Málaga, Tenerife y finalmente la nuestra, Orihuela Alicante. Seguidamente el grupo se dirigió a la capilla dedicada a Nuestra Señora de Loreto, patrona de Santa Pola, donde se hizo la oración de la tarde con el rezo de las vísperas a los pies de Nuestra Señora. La segunda jornada se inició con una ponencia a cargo de José Ramón García, patrón mayor de la Cofradía de Pescadores de Santa Pola, quien habló del pasado y presente del sector pesquero. ¿Qué es una cofradía? Bueno, pues una cofradía es una entidad sin ánimo de lucro que fue creada por San Telmo con fines sociales, es decir, para ayudar precisamente a la sociedad que la componen, que en este caso hablamos de cofradías de pescadores, y al propio sector de la pesca, para defender sus intereses y obtener con esos beneficios ayudas para la gente del mar menos protegida. Tiempos difíciles para la pesca. ¿Cuál es la situación actualmente? Bueno, la situación actual es muy, muy crítica, y las causas son ajenas totalmente al trabajo del propio pescador. Son causas exteriores debidas a que la globalización, pues tenemos pescado extracomunitario que no está con las mismas reglas del juego que el que pescamos nosotros en cuanto a sanidad, en cuanto a identificación, y que viene de países procedentes de donde aún la gente, para explotarlo, los costes son bajísimos, y viene, o sea, de una forma a este país en que nos deja en clara desventaja. A continuación tuvo la palabra Loreto Serrano, concejala de Turismo y Pesca del Ayuntamiento de Santa Pola, quien expuso la importancia de la actividad pesquera en el municipio
y los esfuerzos municipales por promocionar la venta del pescado que arriba a este puerto. ¿Cuál es el peso de la actividad pesquera en la vida de Santa Pola? Bueno, en Santa Pola siempre ha sido un municipio pesquero, ha sido el puerto pesquero más importante del Mediterráneo y la importancia que ha tenido ha sido mucha. Prácticamente todas las familias en Santa Pola vivían del sector pesquero, pero en la actualidad, debido a la crisis tan importante que tenemos por los costes tan elevados, por la importación de países extracomunitarios, etcétera, eso ha generado pues que la flota haya disminuido y en estos momentos hayan 400 familias viviendo del sector. Tras un breve descanso, continuó la mañana con la intervención de Nicandro Pérez y Fidel Romero, del Secretariado de Migraciones. Seguidamente habló Luis Daniel Álvarez, capitán de la Marina Mercante, y para concluir la mañana, Ricardo Rodríguez, diácono permanente de la Delegación de Barcelona y coordinador del programa de embarque de capellanes, habló sobre la asistencia del apostolado del mar a los barcos de crucero. ¿Por qué es importante un capellán en un crucero? A ver, el capellán es importante, por un lado, para el pasaje, porque son personas que, sobre todo en tiempos litúrgicos señalados, les gusta poder también pues, asistir a misa, tener una asistencia espiritual, pero especialmente importante para la tripulación, que pasa 6 y 8 meses a bordo del barco y durante ese tiempo no tiene ningún tipo de asistencia religiosa. Por tanto, la presencia del sacerdote no solo les permite poder recibir los sacramentos, sino que además es el poder enriquecerse con conversaciones, con todo aquello que es la inquietud espiritual de una persona. Especialmente interesante resultó la carta que leyó Juan Alfaro, diácono y vicario de la parroquia de Santa Pola, en la que Manuel Llopis, sacerdote de nuestra diócesis, relataba su experiencia como capellán de un barco de crucero. La tarde de este día el grupo pudo disfrutar, entre otras actividades, de una visita guiada de la ciudad. Cuando don Alberto nos llamó para colaborar con él nos sentimos privilegiadas y orgullosas. Entonces decidimos ir al Ayuntamiento de Santa Pola, donde nos abrieron las puertas en todos los aspectos, humanamente a nivel ayuntamiento y luego con recursos económicos, la misma concejalía, la de cultura, la de turismo, la de servicios sociales, la teniente de alcalde, ¿quién más? Y la de Hacienda, que es la que se preocupó de conseguir el dinero, y fueron dos empresas las que han colaborado en todo el evento. Pues nada, nosotros aquí estamos muy orgullosos de haber recibido a esta gente, porque al mismo tiempo ha promocionado nuestro pueblo, porque se van a llevar, esperamos, con un buen recuerdo de Santa Pola, de tanto de la iglesia, de la cofradía de pescadores como del ayuntamiento, que como mi amiga ha dicho antes, tenemos un ayuntamiento con todas las personas, desde nuestro querido alcalde hasta el último concejal, muy humanos, que es lo que nos hace falta en toda España, no en Santa Pola, en toda España, que hubieran gente tan humana como tenemos en nuestro ayuntamiento. Solo lo que más tengo que recalcar es que todos, bueno, la iglesia como iglesia, que somos los que más fe tenemos y los que parece que tenemos que ayudar más al prójimo, en este pueblo se ayuda desde la cofradía, ayudan a todo el que venga, a todo. El sábado 18 de abril era el tercer día de esta asamblea. La primera ponencia, que llevaba por título Por María nos viene la palabra, estuvo a cargo de Pedro Luis Vives, profesor de Mariología. Seguidamente, Carmen Buades, consejera del Secretariado Diocesano de Pastoral del Mar, habló sobre el amor y la devoción a la Virgen de Loreto en Santa Pola. ¿Cómo es la devoción de las familias de Santa Pola a la Virgen de Loreto? Bueno, yo creo que ya lo dije ayer, ¿no? Es un clamor, es especial para nosotros, es la joya
Yo no podría decírtelo ahora porque me da hasta un poquito de reparo hablar de mi Virgen de Loreto. Es especial, para todos y cada uno de nosotros es especial. Tienes que tener en cuenta que la gente que se va al mar todavía hoy a veces pasa por el castillo antes de salir a la jornada de pesca. A continuación y bajo el título Mujeres de la Mar, Mujeres de Fe, hubo dos ponencias con talante testimonial. La primera estuvo a cargo de Manoli Torres, esposa de un marinero y catequista de la iniciación cristiana en la parroquia de Santa Pola. ¿Cómo es la vida de la mujer de un marinero? Pues la vida de la mujer de una mujer de un marinero principalmente es muy dura, porque como dije ayer, siempre está sola. Ella es la que educa a los hijos, ella es la de la economía, o sea que todo gira en torno a la madre, es madre y padre al mismo tiempo. Una vida muy sacrificada, una vida, por lo menos lo que yo he visto en mi casa, aunque no hemos tenido a mi padre, siempre hemos notado la presencia de mi padre en mi casa, porque la madre ya se encarga de estar diciéndole a los hijos constantemente lo que significa su padre para esos hijos. Seguidamente habló Pepi Irles, esposa de Pepe Durá, patrono del pesquero Francisco y Catalina, quien junto con sus compañeros de faena se convirtieron en noticia al rescatar en alta mar el 10 de julio de 2006 a 51 inmigrantes subsaharianos que se encontraban a 16 millas de la costa de la isla de Malta. ¿Cuál fue la sensación cuando su marido y su tripulación rescató a ese grupo de inmigrantes? Pues cuando me dijeron lo que había pasado, pensé que era un regalo de Dios. De decirles a la gente que había salvado vidas, es una cosa tan bonita que Dios te dé esa oportunidad, y hablar con las mujeres de los marineros y poder saber que nuestros hombres han salvado vidas, es un regalo. Para ellos ha sido un regalo y una oportunidad muy bonita en esta vida. No todo fueron ponencias en esta asamblea. La tarde de este tercer día estuvo dedicada a una estupenda excursión a la isla de Tabarca, con visita a la iglesia de esta isla, dedicada a San Pedro y a San Pablo. ¿Cuáles son las conclusiones de esta asamblea? Pues mire, las conclusiones son... Ha habido muchas, pero así las esenciales es seguir trabajando. Al final de esta jornada se aprobaron las resoluciones y propuestas de la Asamblea, que nos resume el director nacional del Apostolado del Mar, Agustín Romero. Organizando la formación y la labor de equipos en los proyectos existentes y en los nuevos que se vayan creando, ¿no? O sea, el contacto de el Apostolado del Mar con las parroquias. ¿Cómo se ha organizado esta Asamblea a nivel nacional? Sí, pues ha transcurrido en 4 días y ha tenido como 3 líneas de acción: testimoniar el campo de la marina mercante, de la pesca y de la pastoral marítima. Entonces ha habido testimonios, comunicaciones y ponencias en torno a estas 3 líneas. ¿Qué proyectos inmediatos tenéis a nivel diocesano? Sí, pues después de haber recorrido un programa de párrocos, otro de cofradías de pescadores de los 10 puertos, estamos ahora trabajando con las familias de los pescadores, y otro que empezaremos cuando terminemos esto de las familias es el de jóvenes pescadores. El domingo 19 de abril fue el 4º y último día de la asamblea. La ceremonia de clausura fue presidida por don Luis Quinteiro, acompañado por don Rafael Palmero, nuestro obispo, don Manuel Sánchez, obispo de Mondoñedo Ferrol, y Lola Gadea, teniente de alcalde de Santa Pola. Se entregó a todos los participantes un recuerdo de la ciudad, consistente en un barquito de vela hecho de modo artesanal. ¿Qué mensaje quiere transmitir la diócesis a sus hombres del mar? Hombre, yo diría aquello que nos ha dicho el Papa tantas veces, que velemos mar adentro, es decir, que hagamos el trabajo que hay que realizar, porque en el mar, sin duda alguna, hay un ancho campo de trabajo, pero conscientes siempre de que no navegamos solos, de que nos movemos ayudados por la gracia de Dios, que es la que tiene que orientar siempre nuestros pasos. En la parroquia de Nuestra Señora de la Asunción tuvo lugar la celebración de la Santa Misa que clausuraba esta 23ª Asamblea Nacional del Apostolado del Mar. La Eucaristía fue presidida por don Luis Quinteiro, acompañado por don Rafael y don Manuel,
así como por el párroco y varios sacerdotes. El colofón final fue el canto de la Salve Marinera, canto que tradicionalmente dedican los marinos a su patrona, la Virgen del Carmen. Por tantos necesitados de encontrarse con Dios. Por tantos que encuentran sentido a su vida. Por tantos que buscan cariño. Por tantos que necesitan tanto. Marca la X a favor de la Iglesia en tu declaración de la renta. No te costará más. Programa para el sostenimiento económico de la Iglesia. Nuestra despedida de hoy es un tanto peculiar. Es una recomendación para jóvenes y para las familias. Os la iremos repitiendo durante unos cuantos programas. Ahora mismo veréis de qué se trata. Nos vemos dentro de 7 días aquí, en vuestra emisora local. No faltéis. Gracias a Dios estoy en religión. Porque es donde se apunta la mayor parte de mis compañeros y 3 de cada 4 vamos a religión. Porque puedo elegir libremente en todos los niveles y también en bachiller. Porque me permite entender muchas cosas del mundo en el que estamos. Porque me enseña a pensar y tomar decisiones importantes en mi vida. La familia, la amistad, la vocación, el amor. Porque me ayuda a dialogar con todos y de todo. Porque puedo expresar mis dudas e intentar resolverlas. Porque se valora mi fe y puedo conocerla mejor. Porque aprecio la cercanía y el interés de mi profesor. Porque me enseña de un modo atrayente con muchos recursos. Porque me gusta aprovechar el tiempo con cosas interesantes y nuevas. Porque solo tengo que pedirlo en mi centro al matricularme. Simplemente porque me gusta. Familia, parroquia, colegio, juntos para la formación religiosa católica. Apunta a tus hijos a la clase de religión católica.